El punto crítico. Mis estimados amigos, el punto crítico, qué gusto saludarlos. Y bueno, pues como siempre tenemos promociones, Eduardo, amigos del punto crítico. Llegó la Victoria World Cup, esta extraordinaria torneo de lucha libre, en donde, por cierto, tenemos algunas cortesías. Ha llegado el momento de vivir toda la adrenalina con la lucha libre del mundo en su segunda edición, el evento que junta a los potentes campeones del mundo. Van del Pancracio, por supuesto, que tendrán exponentes como de Japón, Estados Unidos, Canadá, México y el resto del mundo, quienes se verán las caras para demostrar si México sigue siendo el mejor en esta disciplina. Esto va a ser el próximo 5 de junio en el Palacio de los Deportes. Victoria, por supuesto, reitera su compromiso con los luchadores mexicanos, con los luchones y, por supuesto, con uno de los deportes más importantes en México, dejando en claro que, bueno, pues siempre sacamos los luchón aquí en México. ¿Qué nos ibas a comentar, Eduardo? ¿Boletos o no va a haber boletos? Claro que tenemos boletos. Lo único que tienen que hacer es contestar las siguientes preguntas. ¿Quién es tu luchador favorito de la edición especial de luchas de Cerveza Victoria este año? Y la segunda pregunta, que nos pueden responder a través de las redes sociales, ¿quiénes fueron los campeones de lucha libre Victoria World Cup en su primera edición? Oye, ¿y a la chiquita también le podemos poner una mascarita? Claro que sí, los pequeños luchadores. La cabellera, ¿no? Que le quiten la cabellera. Puede ser. De todo eso se trata, de hacer unas grandes apuestas, Eduardo. Pues ahí tenemos, ¿quién es tu luchador favorito de la edición especial de luchas de Cerveza Victoria este año? Y segunda pregunta, ¿quiénes fueron los campeones de lucha libre Victoria World Cup en su primera edición? La respuesta, ¿dónde nos las contestan? En facebook.com/elpuntocrítico y en @elpuntocrítico son nuestros sitios en internet. Qué bueno que están escuchando en esta tarde. Muchísimas gracias. Continuamos aquí en el Punto Crítico Radio.